Yeah. Hola claneros, ¿cómo estamos? Bienvenidos al capítulo 2 de Reina 40, Clanero, es increíble. Voy consiguiendo mi, mi desafío, ¿vale? Mi reto. Acordaros que tenía que conseguir 26.000 de oscuro al día para conseguir 180.000 en 7 días. ¿Y por qué esto? Porque necesito poner la reina justo cuando termine ahí al nivel 2, perdón, al nivel 2, al siguiente nivel que sería el 36. Necesito 180.000 de oscuro. Ahora mismo queda un día 17, llevo 146.000 de oscuro y lo voy a conseguir, Clanero. Y en en este vídeo vamos a ver repeticiones graciosas, ayuntamientos fuera que quieren jugármela y no lo consiguen. Y os voy a enseñar estrategias de cómo tumbar esos ayuntamientos. Que, bueno, hay unos teles, unos conjuntos de explosivos que dificultan un poco. Lo que viene siendo destruir ese ayuntamiento. Bien, vamos a enseñaros lo, las defensas que llevo hasta ahora, ¿vale? Por aquí, pues bueno, no me acuerdo cuál fue la última que enseñé. De todas maneras, bueno, me van rompiendo el ayuntamiento. Esta es la mejor jugadora de México, ¿vale? Aquí de Moni, de Latantín. Y bueno, tengo aquí una defensa que la verdad es que partió ahí, 3.312 de negro. La verdad es que me lo robó. Y digo, no, a, ver, a este le tengo que hacer una venganza. Pero claro, vengarse aquí es que es súper imposible. Le dé a quien le dé. O está conectado o tiene un... Un, un escudo, da igual, da igual a quien le dé es que, es que es realmente imposible Fijaros, fijaros, lo estáis viendo Es imposible Vengarse a no ser que esté así Durante, yo qué sé, puf, No lo sé, 12 horas Así todo el rato, ta, ta 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 Hasta que te puedas vengar Pero bueno, vamos a ver la repetición que está por aquí Eh, Zero Kai Red Kim, tiene 4031 copas Y me ha dado ahí bastante fuerte Venga, vamos a verlo, 21 copas que me quita ya que estoy. Mi base la de siempre. Fijaros el botín disponible que tengo: 6.312 de negro. O sea, me podía haber robado un buen piñazo, pero no sé por qué decidió robarme solo los recolectores. Yo en este momento, pues no, no pude conectarme. Y en cada recolector tenía 1200 de negro, ¿vale? Claneros, por eso tengo este botín disponible. Tengo los 3000 del almacén de Oscuro, ¿vale? Y Aprox 1200 en cada, en cada recolector, ¿vale? En cada extractor de oscuro. Vamos a ver la repe. Y ahí me tiro un mago. Para lo que viene siendo a asegurarse, ¿vale? Asegurarse el ayuntamiento. Ahí va poco a poco, creo que le vamos a dar por dos hasta que suelte alguna tropa, porque se tarda por lo menos 20 segundos o 30 en cargarse el ayuntamiento un mago. Vamos, vamos, vamos. Vamos a dar por cuatro. Bien, mago muere y ya empieza. Lo guapo de mi base es que tienen los hotel afuera y pues se desperdigan los golem y no son capaces de manejarlos bien. Entonces, fijaros, antes de que entre ya casi. El golem ya le ha quitado toda la vida. Mete unos rompemuros por detrás. Ese golem también va a perderlo todo. La, el daño de salpicadura. Conjunto de explosivos. Mueren un montón de magos. Sale en mi castillo el clan de magos. Fijaros que ahora mismo me ha robado 2000 de negro. Está, el extractor, este, está destrozado totalmente. Y este, fijaros, en cuanto lo destroza, me ha robado 2000. 208. Eso significa que cada extractor de negro tiene 1104 de eliseo Oscuro, ¿vale? Y aquí contra, me está lanzando, me está lanzando rayo. Qué guapo ahí está esta zona de la partida. Esto va a ser una, una miniatura que te cagas de guapa. Pero bueno, ahí va, va. Ah, no, me ha lanzado el rayo. Ah, vale, me lo ha lanzado aquí abajo para el castillo el clan. Da la casualidad que justo. Es que daba la casualidad que justo estaba como cayendo ahí. Pero bueno, fijaros, no ha logrado mucho. Y ya mete Rey, Reina que son los que hacen que esta partida siga hacia adelante. Fijaros la gracia. Dos, dos pecas por ahí. Y sale un tela ahí al nivel 8. Ahí a electrocutarlo ahí a tope. Pero bueno. Por aquí seguimos con la reina y el rey. Sus habilidades. Los pecas por aquí siguen dando caña. La reina utilizará ahora la habilidad. Venga. Perfecto. Este hechizo de, de salto ahí. Bueno. Cada uno que juegue como quiere. De todas maneras. Ni idea. Pero bueno, sigue metiendo, ya le ha dado la habilidad de la reina, solta unas cuantas arqueritas, la reina cae en nada, ahí va, ahí va, ahí va, Bimba, no vea, no vea la reina, hasta luego reina, y por arriba pues sigue soltando unas arqueritas para limpiar un poco la zona. El pec aquí todavía le queda, pero no va a hacer mucho más. Y ya solo quedan dos arqueritas. Fijaros, craneros, cómo Zero Kai, en un ataque malísimo, pero malísimo, me ha limpiado toda la zona exterior y me ha hecho un 55%. Podría haber entrado aquí y fijaros cómo me ha dejado los 3.000 que os había dicho al principio, que están siempre en el almacén de liceo oscuro, porque yo lo tengo hasta arriba, hasta la bola de cargado. Y se ha llevado lo que tengo en, la, en las perforadoras. Una pena no poderlo haber recogido. Porque en este momento no podía jugar tanto como juego, pero bueno, ha sido un botín más o menos mediocre. 55%, me quitó 21 copas, pero bueno, yo aquí os enseño todas mis defensas. Y ahora vamos a ver los ataques y las estrategias que yo sigo para romper ayuntamientos afuera, ¿vale? Eh, llevo ya rompiendo ayuntamientos fuera y para robar más oscuro todavía, he decidido echar rayos en mi, en mi ejército. Fijaros, cada rayo que yo tiro. Son 320. 320, no, 420 de negro. Entonces tiro dos rayos, 840. Y algunas veces, pues voy tirando rayos. Aquí, por ejemplo, pues tiro dos rayos. Y aquí, uy, la batería se está agotando. Bueno, no pasa nada. Y aquí es eh, donde se me complica eh, el ayuntamiento, ¿vale? Creo que en este, si he lanzado el rey y dos magos, creo que también se me ha complicado el ayuntamiento. Vamos a verlo. Eh, sí, efectivamente, aquí el ayuntamiento en vez de complicarse sí se ha complicado, pero bueno, lo he solventado bastante fácil, fijaros, voy con precaución, primero meto lo que viene siendo eh, una tropa que salte conjunto de explosivos o trampa de esqueletos, ¿por qué? Porque cuando yo limpie la zona, aunque haya telas, yo lanzo mi rey muy bien situado para que vaya hacia el ayuntamiento y no vaya hacia otra cosa. Si me sale una trampa de esqueleto y mi rey se distrae con una trampa de esqueleto y mientras le está dando esta ballesta y los cuatro telas que hay en esta zona, pierdo el rey y no tumbo el ayuntamiento y tengo que utilizar más tropas. Así que fijaros bien: Mira, meto otro mago, rompo ya esa, lo que viene siendo. Eh, esperad, que estoy explicando Lo que viene siendo la trampa de esqueletos Y ya, meto el rey, fijaros, donde he metido el rey justo Para que vaya hacia el ayuntamiento Pero en este caso, el edificio más cercano es el Tesla este Que me ha salido, los otros tres no le va a hacer ni caso Son Tesla al 7 Y fijaros, ahí pierdo el mago Me como los dos conjuntos de explosivos En el momento que saltan los dos conjuntos de explosivos es el momento ideal para darle ahí a la habilidad del rey. Suelto la habilidad del rey. Salen unos cuantos barbaritos que van a meter mucha caña y ya mi rey se pone contra el ayuntamiento. Y fijaros, adiós, ayuntamiento, y me largo. No he necesitado ninguna tropa más. Hay que llevar estrategia para esto, clareros, porque si no, no puedes tumbar un ayuntamiento detrás de otro, ¿vale? Así que fijaros, esta, pues, intentaba jugármela ahí en un ayuntamiento fuera. Perdón, la guerra contra. Llevamos esta guerra, espectador de guerra. Ah, perdón, perdón, que esto es otro clan, que he venido de visita a otro clan a... A ver, a ver un ataque, nada, nada, creía que era mi clan, digo, si todavía no empieza la guerra, quedan 12 horas. Nada, nada, perdonad. Bien, vamos a ver el último ataque que he hecho, que también me la quería jugar, pero esta vez bien jugada, fijaros. Yo llego con mi, con mi peca, a ver, fijaros. Fijaros, este, estos ayuntamientos son dificultosos, ¿eh? Me la quieres jugar bien jugada, fijaros. ¿Dónde están las ballestas? Dos ballestas aquí. ¿Dónde están las torres infierno? Aquí. Y además, esta está cerquita. Fijaros que en cuanto tiene una tropa, sea en cualquier zona, sale el castillo del clan. Y me va... No sé lo que va a salir del castillo del clan. Ahora lo vais a ver. Bueno, yo sí lo sé. Pero quiero que lo veáis. Y además, me apuntan los dos morteros. Y por aquí tiene que haber un montón de conjuntos de explosivos. Fijaros cómo ya han atacado a esta base. Y hay por aquí tumbas. Entonces... Es bastante dificultoso si tenéis cuidado con estas bases porque tienen el ayuntamiento fuera, pero podéis perder el ataque. Fijaros las dos ballestas, los tres morteros aquí, el cañón, el castillo y el clan. Hay que, hay que analizar antes de atacar un ayuntamiento fuera. tened cuidado de verdad, clanero. Bien. Eh, como antes, voy con mucha precaución. Lanzo el golem sabiendo que ya hay cuatro telas, porque estaba ya segurísimo que había cuatro telas. Pero bueno, lanzo el golem, un pecan, ¿vale? ¿Por qué lanzo un golem y un pecan al principio? Porque primero el golem va, eh, va a encargarse de tanquear las dos ballestas y ya me saca los cuatro telas. Los cuatro telas están apuntando a ese golem y también tiro lo que viene siendo. Eh, el peca para que meta mucha caña, ¿vale? Entonces ahí tengo dos tropas de muchísima vida y seguidamente meto un mago y el castillo del clan, fijaros, el mago para reforzar, me sale del castillo del clan algo muy muy molestoso que es un sabueso y un globo, el globo me hace pedazo el peca Perdón, el PK no, el golem en 0, ahora, ahora vaya fijaros. Y ya no tengo los dos Telas. Me lo he fundido en nada. Y ahí va un conjunto de explosivos que salta bastante rápido y siguen saliendo arquera y mago. Me voy a cargar esto bastante rápido. Fijaros como ya no tengo golem. Mi golem ha muerto. Ya tengo dos golemitas. El PK está ahí aguantando como un toro. Y al final me cargo ese ayuntamiento. Sigo la partida porque quería que este jugador... Perdiera su castillo del clan Entonces ya cuando he matado a ese sabueso Ya aunque estén los cachorros de lava por ahí molestando Ya lo ha perdido del castillo del clan Lo tiene que volver a pedir Y así que aquí me llevo una copita Mi bonus, que es que una pasada 180.000 de cada Cuando reviento un ayuntamiento Y aparte 1200 de negro Y aquí os muestro mi último ataque Pero aquí no termina el vídeo, ¿por qué? Porque vamos a seguir completando muralla Por aquí como veis ya la tengo toda al nivel 10 Y voy a poner, pues vamos a poner por esta zona, ¿vale? Una de oro y una delicia. Perfecto. Y ya bajo el nivel de, mi, de mis almacenes. Para que no, no me ataquen tanto a los almacenes. ¿Vale? Me ataquen al ayuntamiento y ya está. Va a terminar mi ciclo de 6 horas. Está tumbando ayuntamientos. Está también destrozando aldeas. Y voy a ir a mi clan a atacar, ¿vale, clanero? Así que bueno, aquí termina el capítulo 2 de Reinal 40, clanero. Ya sabéis, darle a me gusta al vídeo, compartirlo en vuestro clan. Porque, clanero, voy a llegar al logro ese, bueno, al desafío que me puse, a ese reto de 180.000 de oscuros en 7 días. Pero es que en el capítulo 3 vamos a hacer un reto todavía más difícil, claro. Así que no os perdáis ningún vídeo de esta serie porque son increíbles. Y bueno, yo me despido, nos vemos en el siguiente y espero que siempre vayáis a por todas.